¿Todavía te duele? Sí. Bueno, puedes comerte estas píldoras, te ayudará a quitar el dolor. Gracias, Agus. Hola, Agus, ya hemos vuelto. Hola, Máximo, oye, ¿qué le pasó a Pablo? Bueno, pues, lo que pasó es que Toichiku le acaba de golpearlo fuerte. Bueno, deberíamos darle una medicina. Esta medicina funcionará. Listo, con eso dejará de romper los huevos. Ay, eso sí que fue una grande paliza, creo que fue mala idea mía. Gracias, Máximo. La próxima vez tendrás que tener cuidado. Bueno, ya estamos todos bien, creo. Tal vez este lugar se está poniendo más complicado, pero tal vez podremos lograr pasar esta noche. Mientras ustedes estén hablando, yo iré al baño. Bueno, pero ten cuidado. Esto parece que algo anda raro aquí este lugar. Las animatrónicas toys parecen ser como pervertidas a la vez de ninfomanas. Pero yo opino que las Witheredge son las únicas hostiles. Ojalá pueda también descansar en la cama junto con Agus. Hola, no la escuché entrar aquí. ¿Acaso estás buscando algo? Guardia nocturno. Estás buscando al guardia, pero lo siento, yo no he visto. Mire, señora, tengo que hacer otras cosas. Bueno, nos vemos. Hola, Agus, ya regresé. Hola, Fredina, ¿por qué te tardaste? Bueno, lo que pasó es que la Witheredge Fredina estaba en el baño y me dijo que quiere buscar al guardia. Y parece que se te refiere a ti, Agus. Pero, ¿le dijiste algo, no? Pues solo le dije que no lo he visto, nada más. Carajo, esto no es nada bueno. Tenemos que pensar en algo para poder evitar a esas animatrónicas lo más posible. Y es que el problema solo queda una máscara, y solo uno lo puede usar en caso de emergencia. Tengo una idea, Agus. ¿En serio, Fredina? Sí, solo escúchenme bien porque solo lo diré una vez. Porque tenemos que estar en esta habitación, ¿crees que esta idea va a funcionar? Pablo, tenemos que guardar silencio, porque si no las animatrónicas nos van a encontrar y ya sabes lo que va a pasar. Pero espero que podamos terminar de una vez este trabajo y podremos descansar. Agus, ponte la máscara ahora. Hola, Freddy. Guay, hola, Toy Bonfie. ¿De casualidad has visto al guardia? Él no vuelve a usar su disfraz. No, no lo he visto, pues tú ya lo conoces. Sí, pero lo encontraremos eventualmente, pero es difícil por la máscara de Freddy que usa el guardia. Bueno, yo no lo he visto porque él no está aquí, porque no lo buscas en otra parte. Guardia, te voy a cagarte a trompadas. ¡Ay, mis ojos, la puta que me parió! Espera, ¿lo encontraste? ¿Acaso no lo estás viendo? Está justo ahí. No, ese solo es Freddy. No, él está haciendo otra vez con la máscara, ya sabes. Eso lo que hace confundir tus escáneres. Si ese es Freddy, ¿por qué me sigue alumbrándome en mi cara con la linterna? ¿Será que lo asustaste? ¿Asustarlo? Te voy a arrancar los ojos si sigues haciendo eso. Fexa, cálmate. No, tú ya sabes que yo soy la única animatrónica, que yo no caigo en el truco de los disfraces. Balón Boy, ven aquí. A mí no me importa si ese es Freddy.
Lo único que me atrae la atención es esas ricas, sabrosas, baterías. Ya me cansé de esto. Demuéstrales que eres un guardia. Eso es un accesorio. ¿Sabes qué? ¿Dónde está Fredina? No puede haber dos Freddys aquí, ¿cierto, Fredina? Yo. Bueno, ahora tenemos dos Fredinas en esta habitación. Genial. Bonfie, la puta que te parió, te voy a cachetear por... Oigan, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Pues estamos buscando al guardia. Él es el guardia. Yo creo que seguro ese es Freddy. La puta que te parió. Tú eres Fredina. ¿A dónde vas? Pudranse, yo me voy de esta mierda. Bueno, deberías aceptarlo. No me voy a rendir hasta que... Espera, ¿qué hora es? Hola, camaradas. Oye, Mangle, ¿qué hora es? Casi son las 5:59. 5:59. Él es el guardia. El guardia. El guardia. Baterías. Ay, mierda. Esperen, puedo explicarlo. Ay, mierda. Lo logramos.